Este sábado 21 de enero se realizó en Santa Ana el primer desfile reciclado en el bosque. Junto al emprendimiento Benjis de Camila Barriel, se expuso parte de su tarea a lo largo del año pasado y los invitamos a conocer aquí las imágenes en Colonia Llanto. Bueno, en Santa Ana y en Colonia pasan cosas interesantes y no de casualidad, sí por la iniciativa de gente, y en este caso estamos con Camila Barriel, que ha dado vida a una movida muy interesante que se está haciendo hoy en el medio del bosque en Santa Ana, y además es su primer desfile y por eso te felicitamos y te agradecemos Bueno, que gracias. hayas organizado todo esto. Contanos de qué se trata. Bueno, yo hace 3 años estoy haciendo ropa. Y hoy por primera vez, este es mi desfile de moda, es absolutamente todo reciclado por cuestiones de ética personal y también que yo le quiero mostrar a la gente que no hay que rendirte si no puedes comprar metros de tela. Y yo la verdad que me hace bien agarrar poquito y poder hacer cosas más grandes y es lo que quiero mostrar hoy. No es que genere una cápsula, sino que hago un poquito de todo. Y bueno, y siempre estoy acompañada de la feria que me acompaña siempre. Yo empecé vendiendo ropa de segunda mano con un puestito de feria. Y hoy por suerte puedo vender solo mis diseños, que no es poca cosa. Y bueno, nada, hoy tipo, vinimos, hicimos esta movida, empecé hace 2 meses a organizar eso. Trabajé 3 meses en una cervecería para poder pagarme eso, pero ta, porque para mí laburar no es por laburar, sino laburar para hacer lo que uno quiere. Si somos del sistema, que sea para algo. Y bueno, nada, hoy quiero darle también un poco de que los pibes puedan mostrar su arte, que me acompañen a donde sea y eso no tiene precio, que puedan venir, tocar. Es la primera vez que podemos contratar un sonidista, un iluminador, no me parece poca cosa. Y bueno, hoy vamos a ver la ropa, los diseños, los modelos, los amo con todo mi corazón, que ellos se prenden a ponerse lo que sea, incluso Benji. Y bueno, nada, hay un poquito de todo. Hay una barra que son mis compañeros donde nos recibimos. Hay arte, vamos a pintar en vivo. Hay ropa, es una mano para apoyar. Hay puestos de comida canábica. Hay arte, hay una tienda holística. Hay un puesto de libros, cultura y todo el local, que es lo importante. Y no solo de Colonia, unimos Rosario, por la Casa y Colonia del Sacramento. Y nada, y esto es un poquito para compartir, que eso es la Cunda. La Cunda es un lugar para venir y compartir y generar cosas, y es lo que tenemos que hacer, porque Santa Ana es tremendo lugar y me gusta moverlo y irnos un poco de la ciudad y el calor y venir y aprovechar el bosque, que es mágico. Y lo que vamos a ver hoy, que lo vamos a ver en el video después más adelante, esos diseños, ¿dónde los pueden encontrar? Yo estoy en Instagram, @benjis, tal cual como suena, igual les va a salir ahora en el video, supongo. Y ahí sí subo todo siempre. Instagram, la verdad, que es una herramienta que ayuda a los jóvenes. Es la posta y yo no creí que podía laburar. No es que soy influencer, pero laburo en las redes sociales y allí tengo un lugar para compartir mi ropa. Pero está bueno que además de que Instagram sea una herramienta, la movida sea nuestra. ¿Tenés pensado y ganas de hacerlo en Colonia? ¿De que haya un lugar y haya apertura Sí, para que Colonia me reciba? encantaría. Me encantaría. Hoy en día la movida es un poco más cerrada, pero de a poco yo creo que lo estamos logrando. Y además la finalidad del día de hoy, además de compartir, es que yo de acá pueda sacar tantas fotos como para hacer un portafolio y empezar a estudiar y que se nos reconozca como diseñadores y no solo artesanos. Éxitos. Muchas gracias.
¡Grande, Cami!